ser la primera piscina que encuentro con el calorón que hace aquí. Ah, pero esa piscina se ve medio rara. Bueno, no importa. Una piscina es una piscina y aquí me estoy muriendo de calor. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de color rojo y morado que veo allá? No, chaneque, por favor, y de la piscina siguieron saliendo los chaneques con rabia. Y de ahí salió otro chaneque con rabia. Y los chaneques con rabia atacaron toda la ciudad, infectando a los pobladores que habitaban. ¡Me llevan los choclos! Estos zombies son tontos. Entonces los pondré a vencer fácil. Muy bien, Chaneques con rabia, ha llegado su hora. ¡Vamos! ¡Tomen, Chaneques con rabia! ¡Tomen! ¡Mueran! 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 Tuve que ser una calabaza. ¡No! ¡Aléjense de mí! ¡Chaneques con rabia! ¡Ah! ¡Me mordieron! Y la piscina siguió expulsando a sus chaneques con rabia. Hasta siempre. Cuando un pobre niño macaco se estaba ahogando. ¡Ayuda! ¡Soy un niño macaco indefenso! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Me voy a ahogar! ¡No sé nadar! Y los chaneques lo vieron y decidieron ir por él. ¡No! ¡Quítate, chaneque, con rabia! ¡No! ¡Me va a dar rabia! ¡Me va a dar rabia! ¡Ah! Y ahí comenzó el problema. El niño todavía tenía la conciencia, pero se había vuelto loco. Y su piel se puso más morada de lo normal. Y entonces, cuando pensamos que todo estaba muerto, reapareció. Y él era el rey de todos los chaneques porque podía controlar cuántos zombies saldrían para comérselos. El rey de los chaneques, aparte de ser el doble de poderoso que los chaneques con rabia normales, come a sus propios chaneques siendo un caníbal. Entonces esos chaneques siguieron saliendo de la piscina hasta el fin de la eternidad. Cuando de la nada vio
vino un superviviente bien armado. Bien armado, que se llamaba Maíz. Y Maíz se sabía defender. Vio todas las películas de zombies que existían en el mundo. Y entonces se supo cómo defender de ellos. Porque venía preparado para esta situación desde hace años. Y como estaba loco, nadie le creía. Hasta que llegó este día y él sería un héroe. Había llegado su momento de brillar. Pero el rey de los chaneques lo vio y se aventó hacia él. Pero él con su pistola de granada comenzó a disparar. Y a los chaneques no les afectaba. Así que se lanzaron sobre él. Se lanzaron sobre él. Pero él se siguió defendiendo. Hasta que le dio muy cerca a un zombie y se terminó muriendo. Todavía podía seguir luchando, pero ya no tenía fuerzas. Así que con lo poco que le quedaba, extinguió a todos los chaneques y él fue reconocido como el dios de los chaneques 2.0. Entonces hasta le hicieron una estatua los pobladores, los cuales habían visto todo desde sus casas. Y entonces así fue como nació esta nueva leyenda. Todos se entristecieron. Pero cuando de repente parecía que todos los chaneques habían muerto, un chaneque los observó desde lejos. Y aquí termina la primera parte de la invasión de los chaneques con rabia.